Hola, pequeños Spiders. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el spider Cule. Bueno, vamos a estar hablando de la noticia tonta de la semana, que es que ahora el Barça resulta que también estaría interesado por Mbappé, algo que ha publicado el equipo que el equipe sabéis que es un el medio de Francia este del Balón de Oro. Supuestamente es un medio respetado y reconocido. Es curioso, ¿eh? Que el medio, un medio francés con la peor liga de Europa sea posiblemente el medio que da el mejor. Bueno, no, no, el que da el mejor premio. De fútbol de, de Europa o del mundo. Es acojonante, ¿no? Eh, bueno, pues el equipo dice que Mbappé, que el Barça no habría descartado el fichaje de Mbappé, que sería una opción. De hecho, el Sport eh, amanece hoy con una foto, un fotomontaje donde Mbappé lleva la camiseta del Barça. Lo que pasa que enseguida desde Mundo Deportivo ha salido otra noticia diciendo que el entorno de Barcelona le ha comunicado a Mundo Deportivo que era falso, que el Barça no había hecho ninguna oferta por el señor Mbappé. Eh, a mí me parece humo. Si os digo la verdad, creo que el equipo eh, habrá hablado con alguien del entorno, del entorno, del entorno, que habrá dicho esto porque ahora, si Mbappé está renegociando con quien coño sea que negocie con el Madrid, con el PSG o con el Espíritu Santo, es normal que sigan saliendo cosas para seguir creando ruido y favorecer la negociación que solo beneficia a Mbappé. El hecho de que ahora salga que el Barça también quiera a Mbappé. Solo beneficia a Mbappé. Un Mbappé que estará viendo que las cifras de Jalan se están disparando. Y imagino que los agentes de Mbappé querrán pescar también en esta vorágine que hay ahora. Donde parece que solo haya dos jugadores eh, que te puedan hacer campeón de Europa o campeón de tu liga. que son Mbappé y Haaland. Y viendo que no paramos de oír la subasta que hay con Haaland, tengo la sensación de que el entorno de Mbappé efectivamente tiene que estar con muchos incentivos para ir tirando. Eh, pildoritas afuera, y no es de extrañar, fijaros la coincidencia, que sea el equipo. Eh, no es aquí donde sale la noticia, sino que sale en Francia, que es donde realmente se están cociendo las habas de la negociación de Mbappé. Eh, seguramente Mbappé está recibiendo eh, mucho input eh, del propio PSG y del Real Madrid, está en esa vorágine, pero también debe temer que quizá en algún momento alguno de los dos pretendientes empieza a desinflar el globo y entonces tiene que meter a un tercer pretendiente para que los dos que están jugando al gato y al ratón, porque pensar que estás... Un... Esto es a nivel estratégico. Tú piensas que estás negociando con dos, ¿no? Cuando estás negociando con dos es uno o el otro. Si de repente uno anuncia que se baja, el otro ya tiene más fuerza negociadora, con lo cual también puede bajar lo que ofrece, porque el otro se ha bajado. Entonces tienes que reactivar al otro, pero claro, reactivar al otro si el otro realmente se ha bajado es complicado. ¿Cómo evitas que ninguno de los dos pierdan interés, se deshinche y eso provoque una deshinchada completa del globo? No sé si me seguís, pero bueno, creo que sí. Bueno, pues la, la manera de provocar que se vuelva a mantener el globo inflado o inflarlo más es involucrar a un tercer participante para que los dos que están en contienda, que van con el, como el gato y el ratón, Piensen ya que no es cuestión de ellos dos, sino que hay un tercero. Por lo tanto, no pueden bajar la guardia. Y si uno baja la guardia, no pasa nada porque acabas de introducir otro elemento en la ecuación que hace que el PSG, por ejemplo, no quiera bajar la guardia. ¿Entendéis dónde, dónde va toda la película que estoy montando? Toda la película que estoy montando es que suena a noticia, de mi punto de vista. ¿eh? Evidentemente, sin haber hecho un análisis metafísico, eh, no sé, de, de, de gran calibre, todo suena a que el entorno de Mbappé está necesitado de seguir manteniendo todo hinchado. Todo y que no entiendo muy bien por qué, porque yo creo que a estas alturas de la película, Mbappé ya tendría que tener firmado su contrato con quien coño sea que vaya a jugar el año que viene. Pero si no lo tiene firmado, porque está todavía en negociaciones y porque está recibiendo y esperando a inflar su precio, porque cuanto más cerca de junio, más se infla su precio, evidentemente, pues tiene, me da la sensación... De que con esto que hablan de que el Madrid quizá habría dado por. No sé si, si viste las noticias, que el Madrid quizá daba por perdido a Mbappé y se iba a volcar por Jalan. Esta noticia al, a Mbappé no le conviene y entonces, justamente ahora sale que el Barça también estaría interesado por Mbappé. Bueno, me parece un poco ciencia ficción, si os digo la verdad. Eh, podría ser, porque en el fútbol se han visto cosas muy raras, muy raras, como que el Barça iba a fichar a Beckham, sí, sí, Beckham, 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 Beckham acaba en el Madrid, Ronaldinho en el Barça, resulta que al Barça le sale mejor que al Madrid, y toda la puja y todo el lío era con, con David Beckham, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, eh, no hay que perder de vista que aquí, en realidad, los que saben gestionar todo este follón y los que realmente mueven los hilos. De lo que está pasando en el mundo del fútbol, suelen ser los agentes. Los clubes son parias que por la desesperación, los clubes son como los políticos, que por la desesperación de salir bien en la foto y por quedar bien con los aficionados y mantener la silla del poder como presidente o como lo que sea, eh, se, se embarcan en, en mierdas como los fichajes de Coutinho, como los fichajes de Griezmann, de Hazard, de Bale, etcétera, etcétera. Y ahora en los fichajes de Mbappé y de eh, Haaland, que son ahora las dos. Coca-Colas, las dos únicas Coca-Colas que parece que hay en el desierto que si no la tienes pues no eres nadie y este juego de la importancia de estos jugadores al final quien lo está poniendo encima de la mesa son los agentes que son los que movilizan estas cantidades de dinero creando esta expectativa y creando esta ilusión a veces ficticia en relación a algunos jugadores yo lo de Mbappé con el Barça lo veo estúpido en estos momentos porque si el Barça no puede ir a por Haaland no va a poder entrar en la puja por Mbappé aún si el soufflé se deshincha y baja porque el Barça no tiene un potencial económico muy fuerte. Sí que se está hablando otra vez, ahora se han tirado cifras de lo de Lewandowski, de que el Barça estaría hasta dispuesto a pagar 50 millones por traerse a Lewandowski y que el salario de Lewandowski no sería un problema. No entiendo por qué, porque Lewandowski es en estos momentos el, posiblemente el goleador más importante del planeta, por encima incluso de Haaland y de Mbappé. Por lo menos en premios individuales está valorado así. Eh, y no, no veo por qué. Haaland, o sea, ¿Por qué podemos ir a por Lewandowski? No a por Haaland. O sea, no entiendo por qué Lewandowski va a cobrar. Menos que Haaland. No lo tengo muy claro, pero bueno, podría ser que el caché de Haaland por la edad fuese... Porque si es por los números, en la Bundesliga y en la Champions, es que creo que Lewandowski gana a Haaland. Con lo cual no, entiendo, no entendería muy bien cuál sería el razonamiento para darle un precio menor a Lewandowski en cuanto a salario que a Haaland, por más que esté en una edad superior, ¿no? Habría que ver cuál es, cuál es el raciocinio. Pero bueno, dicen que el, el precio de... de de Lewandowski, sería de 50-55 millones y que el Barça estaría en condiciones de asumirlo en, en condiciones de entrar a la puja el de Haaland son 75 si Haaland exige venir al Barça son 75, no hay puja que valga porque Haaland le va a decir al Dortmund, yo me quiero ir al Barça y el Barça solo te va a dar 75, que es el precio de la cláusula para pirarme no sé tíos, eh, veo que hay un poquito de lío que es un poco de lío interesado por ciertos agentes externos al Barça, que van a usar el nombre del Barça para seguir manteniendo e inflando el precio de algunos jugadores de mercado, porque evidentemente ahora hay un frenesí brutal que dos jugadores en particular quieren aprovechar, que son Halan y Mbappé. Y Mbappé está viendo lo que está pasando con Halan, que está todo el día en los medios. Y aquí sí que se dan varios contendientes, porque se da al Manchester City, al Real Madrid y al Barça, como súper interesados en el fichaje del noruego. Y yo creo que la gente de Mbappé está siendo hábil de filtrar. A la prensa, justo en Francia, justo qué casualidad, en Francia, donde quizá le hacen más caso porque quizá tiene algún colegueo o tiene amiguismos por aquí o por allá, justamente pues manda al equipo un tip, le manda un, un como una tiradita, ¿no? le manda una especie de exclusiva así escondida para que todo el mundo del fútbol luego se haga este efecto pelota, donde el As, donde el Sport, donde el mundo deportivo, todos agarran la noticia y todos la cubren. Y ya digo, el mundo deportivo parece que ha preguntado en el Barça y descartan el fichaje de Mbappé. Si os gustan los vídeos del Spider, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Cule. Hasta la próxima.